Anda, vamos ya. ¿Ser un jinete seguro? ¡Quietos! ¡No lo hagan! ¡No se suban a la escalera eléctrica! ¡Repito, no se suban a la escalera eléctrica! ¡Oh! Ok, estoy bien, estoy bien. Ok. Escuchen. Antes de subir a una escalera eléctrica, quiero escuchar que ambos son jinetes seguros. ¿Listos? ¿Por qué no me dicen los puntos de seguridad de una escalera? ¡Tú! ¡Vamos! Ok, tú. Vamos, seguro conocen una regla de seguridad. Muy bien. Creo que tendremos que empezar desde el principio. Y jovencitos, más les vale poner mucha atención. Ok. Precaución, o sea, cuidado. Reglas del viaje seguro. Escaleras, eléctricas y aceras. 1. Suba y baje pisando con cuidado. Sí. Tener cuidado cuando suba y baje. Mira hacia el frente, no significa hacia atrás, no hacia los lados, significa al frente. Solo pasajeros. No pueden subir carros, ni caballos ni elefantes, solo personas. Eso sí, solo personas. Sujeta el pasamano, tienes que sujetar el pasamano. Si lo sueltas, uno nunca sabe. Eso quiero decir. ¡Hey, tú, profesor! ¡Cálmate! Debes estar un experto, maneje esto. Mucho cuidado cuando estés en los elevadores, las escaleras. ¡Aquí vamos! Muchísimo cuidado. Ok, cuidado con los lados. ¡Hey, tú! Soy el jinete seguro. Síganme, chicos, un viaje seguro es lo que procuro. Checa, antes de entrar, las indicaciones que yo te voy a dar. Ya leíste los avisos, observa y escucha. Estar alerta es necesario, así que ponte trucha. En elevadores, escaleras y aceras, vas bien si cuidas tus pasos y no te aceleras. Es algo nuevo, elevadores. Vámonos. Sí, hay humo y fuego. Jinete, no se desespera. No uses el elevador, usa la escalera. Debes tener cuidado, mi chavo. Observa bien las puertas al entrar y salir. Si se para entre dos pisos, tocarlas no va a servir. Si el elevador no está al nivel con el piso, pisa con cuidado, es tu compromiso. Y cuando las puertas empiezan a cerrar, aléjate y déjalas pasar. Si las puertas... Si el elevador se para entre dos pisos, presiona bien la alarma, pero dejen en paz las puertas, chicos. ¿Dónde vas? ¡Canten todos! Ponemos atención siempre al viajar. Un jinete seguro se sabe cuidar. Mira de frente, mira tus pies y pisa con cuidado para que a salvo estés. ¡Hey, hey! Ahora, antes de subir por la escalera, enseñarte a estar listo es lo que yo quisiera. Amarrados los zapatos y ni una ropa suelta. ¿Estás listo para el viaje si esta regla está completa? Solo pasajeros, no tardes para entrar. Y siempre el pasamanos te debes agarrar. Los chicos necesitan atención urgente. Repetirlo aquí 100 veces no sería suficiente. Sujetarlos bien, tomando su mano. Tus amiguitos, amiguitas viajarán a tu lado. Eso. Escucha lo que te digo. Recuerda, hay una manera de viajar seguro. Tómate el pasamanos y nunca toques los costados. Párate derecho y mira hacia el frente. Las instrucciones que leíste, manténlas siempre en tu mente. Siempre al salir de un paso rápido y mira el piso. Pide ayuda a un adulto si no entiendes el aviso. Canten todos, ponemos atención siempre al viajar. Un jinete seguro se sabe cuidar. Mira de frente, mira tus pies y pisa con cuidado para que a salvo estés. En la acera y rampa no te tardes de más. Pon tus manos en la guía para poderte agarrar. Como
lo dije, los chicos nos necesitan, porque como son chiquitos nuestra ayuda solicitan. Sujétalos bien, tomando su mano, ellos están bien viajando a tu lado. Pasa por la izquierda o quédate a la derecha, mirar de frente y cuidar tu paso es la meta. Yeah. Así es como un jinete viaja con seguridad. Estamos siempre alerta y atendemos la señal. Mira de frente y cuida bien tus pies. Al llegar a la salida, da tu paso, sal y camina. Da tu paso. Tú serás un buen jinete siempre al viajar. Piensa siempre en la seguridad. Mira al frente, mira tus pies. Siempre pisa con cuidado para que a salvo estés. Vamos todos, canten. Ponemos atención siempre al viajar. Un jinete seguro se sabe cuidar. Mira de frente, mira tus pies y pisa con cuidado para que a salvo estés. Y ahora, chicos, yo concluyo. Con los elevadores no puedes ser rudo. Debes ser respetuoso y estar alerta. Ser un jinete seguro es tu mejor apuesta. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede dar una regla de seguridad? ¡Pisa con cuidado! Gracias, colega. Chicos, coloreen un cuaderno de seguridad de elevadores y lleven a su casa el certificado de prueba de seguridad para que lo firmen sus padres. Devuélvanlos mañana y recibirán un premio. ¡Nos vemos! ¡Pisen con cuidado!